nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. A esta concelebración en la cual participamos el cabildo, el clero y hermanos nuestros que peregrinan como sacerdotes a esta casita sagrada, les damos la bienvenida a todos ustedes, hermanos, en este Día de la Bandera. Y le damos gracias a Dios que nos convoca como hijos, como hermanos de una misma familia, la familia de los hijos de Dios, la familia que reconoce como madre a la Santísima Virgen María. Por eso, al iniciar nuestra celebración, le pedimos al Señor que nos purifique, que nos haga dignos de entrar a esta mesa sagrada. Digamos juntos, yo confieso.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas. Bajó al desierto de Zif en persecución de David y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra, junto a la cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe con su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Thank you.
de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como buen hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, préstale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinarios? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien
solo a los que les hacen el bien. ¿Qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrar. Después, ustedes en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos de la Iglesia. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. El siervo de David, que propone matar de inmediato al enemigo, aunque este fuera el mismísimo rey de Israel. Por otra parte, el hombre que decide en base a principios, David, el cual impide la venganza del violento, negándose a levantar la mano contra el ungido del Señor. Porque nadie que levante su mano contra el ungido del Señor quedará sin castigo. Ese es el principio. La misma lectura da la razón a David, quien deja el juicio a Dios en el conflicto entre el rey Saúl y él mismo. La espiral de violencia iniciada por la envidia que alentó al rey contra David no se rompería nunca con una acción vengativa. En cambio, sí se rompió gracias a un acto de nobleza. En efecto, David le declaró a Saúl: esta noche te ha puesto el Señor en mis manos y no te he hecho nada. Que juzgue el Señor entre tú y yo. Nuestro Señor Jesucristo, en el sermón que continuamos leyendo este día, hace un llamado a actuar de forma extraordinaria, aplicando lo que podríamos llamar inteligencia espiritual, la cual no opera según la lógica de la sola benevolencia. ¿Me caes bien? Te hago el bien. ¿Me caes mal? Te hago el mal. No, hay que actuar de forma extraordinaria,
Si saludas tan solo a los que te saludan, ¿qué haces de extraordinario?, pregunta el Señor. La lógica que aplica nuestro Señor tiende a desactivar los procesos de ruptura, de degradación de las relaciones, y hace un llamado a una actuación positiva en favor del bien, reflejado en la colaboración, en la reconciliación, en la solidaridad y la corresponsabilidad. Como bien nos daremos cuenta, el asunto no radica en seguir o negar el seguimiento de nuestras emociones, más bien radica en saber conducirlas para decidir en favor de aquello que beneficia más las relaciones interpersonales, o lo que se conoce como el bien común, el bien de todos y para todos. A este respecto, la regla de oro: trata a los demás como quieras ser tratado, o como también lo formula nuestro Señor Jesús: la medida que usen ustedes para medir será usada también con ustedes. Puede convertirse en un principio operativo que, sin lugar a dudas, llega a revolucionar con mucho beneficio nuestros ambientes más próximos. En muchas casas se privilegia a los hombres, y ahí tenemos al muchacho, ¿verdad?, a los chicos haciendo nada, y a las mujeres haciendo todo. Si un chico, si un hombre privilegiado así dijera: no, yo quisiera tratar de otra manera a los demás, ser tratado de otra manera, entonces podemos llegar a otras formas de ser. Si yo quiero ser apreciado, entonces me esfuerzo por dar muestras de aprecio a los demás. Si yo quiero recibir buenos días, pues doy los buenos días. Las preguntas sinceras por la salud de aquellos que nos rodean, el reconocimiento y el alegrarse por los logros de los demás son acciones que generan ambientes llenos de salud, de alegría, de paz. En cambio, ambientes repletos de reproches, de juicios, descalificaciones, exigencias llevadas hasta lo absurdo, como ya les decía, que privilegian a unos y a otros les dan duro, esos suelen generar ambientes de temor, ambientes de lejanía, donde nadie quiere estar, porque nos enferma y sentimos natural repulsión por esos ambientes. Para concluir, hermanos y hermanas, preguntémonos si somos personas que obran llevados por la inteligencia espiritual, personas de acciones extraordinarias según el Señor Jesús, o somos promotores de ambientes tóxicos que enferman a los demás, o nos enferman también a nosotros mismos. Recordemos que la Virgen María vino a un ambiente social lleno de resentimientos, lleno de heridas que laceraban la memoria de muchos pobladores de nuestra nación, y con su ternura y firme asistencia transformó y sigue transformando a aquellos que deciden confiar en sus palabras. Alabado sea Jesús. Vamos a proclamar esta fe con toda confianza en el Señor, diciendo: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Este es el
sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, simplemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, a ti que los ha contemplado la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles también de San Juan Diego y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, prestamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
a la cena del Señor.